para este acto que me encanta. Bueno. Estupendo. Le decía hace un momento a Alfonso que la parte de los técnicos, de los arquitectos, de los urbanistas, la nuestra, de los turistas, pues es un poco la relación que existe a la hora de hacer una tarta entre el molde y, el contenido, ¿no? Sin molde no puede haber tarta. Y el contenido puede ser maravilloso, los ingredientes, etcétera, etcétera, de calidad, de todo lo que mezclado, pero si no tiene molde, pues todo se despagan. Es decir, de lo que se trata, lo que yo trato de hacer en este caso, ¿no? Desde la perspectiva del derecho de la legislación, es fijar, establecer el molde que va a servir para todas estas operaciones de regeneración, de habitación y de renovación humana, que es el título de la nueva ley, que va a estar, por cierto, un poquito complicado. Todos sabemos, es una cosa bien conocida, que el derecho español ha estado desde siempre, desde el 56 por lo menos, es que vamos a ir a la memoria, por razones obvias de la ley de 56, pues en el urbanizable, en la creación, en la expansión, por razones que no me importa para nada extenderme en ellas en este momento, y todo el mundo echaba de menos a la legislación española la regulación del fenómeno de la rehabilitación. Entonces nos hemos encontrado ahora con una serie de circunstancias, entre otras por razones económicas claramente conocidas, que el legislador español por primera vez se atreve a establecer un marco legal propio específico de la rehabilitación. Y es lo que de cierto modo debemos celebrar, aunque también es verdad que yo creo que con lagunas, problemas, pero bueno, por lo menos tenemos ahí algo sólido, y veremos a ver cómo se va desarrollando en el futuro. A su vez, este marco legal, como veremos en los próximos minutos con calma, es un marco legal que es nuevamente, quiero decir lo siguiente. Claro, aquí, si nos ponemos en el lugar de los que hicieron la ley, digamos en el primer momento en el que empezamos a pensar en qué ley tendrían que hacer, probablemente pensaran que podían haber elegido dos caminos. El primer camino, pues hacer una normativa de rehabilitación, digamos, enteramente nueva, de nuevo cuño, al margen de los principios, de las reglas, de las piedras consabidas del derecho español desde hace un par de generaciones, desde 2016. No han seguido este camino, han seguido otro. Ese otro camino es el camino de utilizar las instituciones consabidas, ya experimentadas del derecho urbanístico español y meter dentro de ese cesto, digámoslo así, el tema de la rehabilitación. Pero claro, no enteramente, porque es verdad que son, digamos, situaciones distintas, propósitos distintos, no es lo mismo el crecer que el rehabilitar, eso es evidente. Y entonces lo que hace la nueva ley es esencialmente utilizar las instituciones tradicionales del derecho urbanístico español, pero estirándolas y ensanchándolas, y de cierto modo adaptándolas a este nuevo propósito rehabilitar. Esto, en esta dinámica, en esta tensión, se mueve la ley. Utiliza lo que hay y al mismo tiempo lo estira y lo ensancha. Entonces hay que jugar con esto. Y al mismo tiempo, a propósito de esta cuestión, antes de que entre en más detalles, quizá ya en este momento les debo decir otra cosa. Lo que llama la atención es que ese molde tradicional del derecho español que se utiliza, que es la base del asunto, que yo creo que se ha hecho así, como se podría haber hecho de otra manera, No es el texto del 76 como tú lo habrás hecho perfectamente así. No. Curiosamente, y muy contradictoriamente, la tan criticada ley del 2007 y el texto refundido del 2008 es el molde que le sirve a la ley de rehabilitación. Es una cosa muy llamativa, ¿no? Así pues, hombre, por un lado no hay contradicciones, pero por otro lado llama la atención que este gobierno utilice esencialmente la ley de texto refundido del año 2008 y dentro de él mete las operaciones de rehabilitación, como digo, ensanchándolas, quitando, poniendo cositas de aquí y de allá, pero que ese molde es ese y no es otro. Entonces, vamos a ver a continuación, esencialmente, digamos, dos grandes capítulos. En el primer capítulo les voy a explicar la ley estatal, a grandes rasgos, evidentemente, una ley complicada, siguiendo esta directriz que les estoy comentando, que es algo nuevo a medias, es sobre el molde anterior del 2007. Y se añaden cosas que lo ensanchan, lo estiran. Y en segundo lugar, hacia el final, pues vamos a ver
las que yo creo que son dos instituciones existentes, digamos, de toda la vida en el derecho español y que ahora se vuelven a regular y se estiran en este sentido que estoy diciendo, pero yo creo que son absolutamente imprescindibles para poder llevar a cabo operaciones de rehabilitación. Digamos que es un poco la infantería, la letra menuda, para que todo este tipo de operaciones en las que vosotros sois los especialistas realmente puedan salir adelante, ¿no? Esa letra menuda básicamente yo creo que va a ser, o sea, son básicamente dos cosas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con lo que los juristas llamamos las expropiaciones sancionatorias, aunque cabe varias cosas distintas, que se han regulado desde hace muchos años, pero que yo creo que esta ley pues quiere aplicarlo seriamente, porque si no todo el modelo rehabilitador no puede salir adelante si no hay unos mecanismos severos de actuación y de expropiación definitiva por una vía o por otra. Y luego está todo el tema también de las rehabilitaciones y los retornos, básicamente ese derecho que tienen los arrendatarios y nuestro derecho de toda la vida, las últimas regulaciones del 94, modificado en el texto refundido de varias ocasiones, pero en fin, al final han dado una nueva versión a todo este tema de los retornos, que, bueno, que evidentemente tiene una importancia, es una cosa pues, que está ahí, es una cosa crucial también en estas operaciones. Pues bien, yendo a la primera parte de la suya, a la explicación legal de toda esta operación. La ley habla de rehabilitación, regeneración y renovación. Y estos tres conceptos los unifica bajo una expresión que son actuaciones en el medio urbano. Y ahí básicamente es que ya se ve que hay dos cosas distintas. Una primera cosa son las operaciones de rehabilitación edificatoria, que veremos que tienen su lugar específico en la ley, dentro de las actuaciones de transformación, que es rehabilitar edificios, edificios concretos, evidentemente, pues, factores de insuficiencia, de degradación de sus condiciones, etcétera, etcétera. Y luego están las actuaciones de regeneración y renovación urbana, que son operaciones de mayor calado y que básicamente comprometen, digamos, ya pues, operaciones de planificación urbanística de más intensidad. Así pues, este es el asunto. O bien operaciones, utilizar la tecnología habitual, actuaciones estrictamente aisladas, o bien operaciones conjuntas de planificación, etcétera, etcétera. Y luego veremos qué dice la ley sobre esta cuestión. Esto es lo primero. Lo segundo, les puede parecer la típica cosa aburrida de los juristas, pero que hay que tenerla presente. Por una razón, el tema de los títulos competenciales. Aquí llama la atención una cosa. Uno, utiliza los mismos que la precedente legislación urbanística y del suelo. Es decir, el apartado primero, la propiedad, la decimoctava, el régimen de las administraciones públicas, el procedimiento, las expropiaciones, hasta ahí no hay nada nuevo. Pero a continuación, un poco el medio ambiente también, a continuación cita otros títulos competenciales que no se habían citado, o no en absoluto, o por lo menos no tanto, que es el tema medioambiental, en la 23ª de la Constitución, 249, el tema de la sanidad, y el tema de las bases del régimen energético y la propia regulación económica del apartado 13º del 149. Es decir, aquí se ve como la ley, es decir, tiene propósitos que van más allá de los tradicionales del urbanismo español y entonces tiene que apoyarse en unos títulos competenciales diferentes a los convencionales, a los que arrastrábamos desde el año 90, esos que he citado antes, la primera, la propiedad, las valoraciones y expropiaciones y poco más. Pues bien, aquí se utiliza eso, ya lo sabemos, lo acabo de decir, pero se utilizan también otros títulos competenciales. ¿Por qué? Pues esencialmente porque la ley va más allá y entonces va a utilizar esos títulos, yo creo que fundamentalmente todo el asunto energético, para moldear de una determinada manera y con una determinada orientación, que vosotros conocéis perfectamente mejor que yo, todo este tema de la rehabilitación. La clave es energética, la clave es la salubridad, por tanto el título de la sanidad, etcétera, etcétera. Más todo el tema de la planificación de la economía, fundamentalmente por una razón, de, bueno, estamos en una determinada situación económica y entonces, digamos que para fundamentar la propia legislación estatal, pues el Estado tiene la capacidad y la legitimación para regular todo este sector de la economía, etcétera, etcétera, digamos que eso también sirve. Pero lo otro, yo creo que es llamativo porque para nosotros no son solamente títulos competenciales, está indicando los propósitos, indicando la orientación de la propia legislación, cosa que no estaba en absoluto para nada en el anterior derecho español, ¿no? Jamás se ha hablado de que las bases del régimen energético
sirvieran de base para que el Estado legislara esto u otro. Está ahora por primera vez, porque está diciendo exactamente lo que hay que hacer, ¿no? El tema energético, que es evidentemente importantísimo esta vez. Decía hace un momento que hay una relación estrecha entre la legislación vigente, o sea, del suelo, el texto refundido del año 2008 y esta ley. Esta relación, lo he dicho antes, es que se inserta todo este asunto de la rehabilitación dentro del texto refundido del 2008 y al mismo tiempo se estira y se ensancha en la medida que proceda ese texto del 2008. Esto se ve sobre todo en una cosa, en que la ley, desde un punto de vista sistemático, es una ley rara, porque regula primero, a través de una serie de preceptos, todo el asunto de la rehabilitación y a continuación modifica toda una serie de textos normativos. Y de ellos, el primero, no es el primero, pero no, la modificación más importante afecta a la ley del suelo de 2008. Ahí lo tiene justamente. La ley del suelo de 2008 la refuerza y la lleva, digamos, en esta orientación rehabilitadora. Está en la disposición final duodécima de la ley de rehabilitación. Pues bien, entonces, ¿qué hay de nuevo y cómo? Este juego, esta tensión, ¿cómo lo resuelve la ley? Pues hay varios preceptos donde se ve esto bien. Yo voy a citar dos o tres cosas. Uno, la ley habla de unas llamadas actuaciones edificatorias a las que antes me he referido. Las regula, las incorpora al artículo 14 del texto refundido del año 2008 dentro del conjunto de las actuaciones de transformación urbanística. Teníamos actuaciones de urbanización, todo eso se mantiene, nueva urbanización, la reforma o la renovación, y luego añade, bueno, y además hay unas actuaciones edificatorias, que son las de nueva edificación y de sustitución de la edificación existente, y las de rehabilitación edificatoria. En definitiva, en esta idea, ¿no?, de que en ese mismo molde mete estas cosas nuevas que no estaban antes. Y en relación con esto mismo, en el artículo 16, que es el que prevé, como sabemos, los derechos y sobre todo los deberes, dice, de la promoción de las urbanizaciones, de hecho son los derechos y los deberes de los propietarios de suelo, pues se establece también un régimen especial para estas actuaciones edificatorias, es decir, un régimen especial de deberes para estas actuaciones edificatorias. Y aquí sabe algo, sobre lo que después hablaré con más detenimiento, que es, o sea, separa las edificatorias del resto de las actuaciones de dotación. Habría que entender que en el texto del 2008 estaban las dos cosas juntas, creo yo, y ahora no, se separan las edificatorias y dice cuáles son los deberes que tienen los propietarios, y no solamente los propietarios, como luego veremos en este tipo de actuaciones, de los cuales sobresalen sobre todo dos: el realojamiento y ciertas indemnizaciones, en las que no tiene sentido que tenemos ahora, porque tampoco plantean mayores problemas. Esto en cuanto a esta cuestión. Y al mismo tiempo, dentro de esa dinámica, la ley da nueva redacción a todos los supuestos de las expropiaciones sancionatorias que estaban en el artículo 36 del texto refundido del 2008. Es decir, lo refuerza, lo utiliza, porque esto se ve, lo he dicho antes y se ve muy bien en el texto, si no es una ocurrencia mía, no quiere utilizar de una manera masiva los mecanismos expropiatorios, porque el legislador es consciente de que es la única manera de sacar adelante este asunto, ¿no? Y si tienes unos propietarios delante de ti, que realmente te impiden que pueda llevar a cabo ese tipo de operaciones, pues no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces el legislador, sencillamente aquí, en fin, no se conforma con un arma, en fin, de andar por casa, saca el cañón. El cañón es utilizar las expropiaciones en los términos que después veremos, ¿no? Eso estaba ahí en el derecho español, pero estaba a la hora de la verdad congelado. Y da toda la impresión de que se ha sacado del armario y se amenaza directamente a las propias amenazas, ¿no? O sea, esto es más que amenazar. Oiga, se les pone contra la pared y se les dice que o usted entra por el lado de la rehabilitación y del cumplimiento del deber de conservación, que es la clave jurídica de este asunto, o se le va a expropiar en los términos que aquí se fijan. Pues bien, vamos entonces a ver un poco más en detalle los términos de la ley. Lo primero, la ley distingue dos cosas. Que, como digo, esta idea estaba en la ley de 2007-2008. Hay unos sujetos obligados a las operaciones de rehabilitación, salto, rehabilitación, etc.
una iniciativa. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, enlazando con lo que ha sido tradicional en el derecho español, que aquí hay unos señores que son los paganos de la operación, los que tienen derechos, pero sobre todo tienen deberes, que es lo que le importa a la administración. Y eso, en el derecho español, han sido siempre los propietarios. Todo el derecho español, desde el 56 y desde luego 75-76, descansa sobre una cosa muy sencilla, que nosotros los juristas lo vemos desde la perspectiva, no sé, de los deberes, o los derechos, sobre todo los deberes de los propietarios, pero el que lo vea con una perspectiva más amplia, sobre todo económica, es, oiga, usted está llamando deberes de los propietarios a lo que es la financiación de la urbanización en el derecho español. ¿Qué descansa la propiedad? Pues bien, eso el derecho, perdón, esta ley de la urbanización lo mantiene. Y como decía antes, lo estira por una razón, porque sabe que los propietarios por sí mismos no van a ser capaces de financiar estas operaciones. Y entonces, dentro de los sujetos obligados, no van a ser solo los propietarios, evidentemente estos van a ser los primeros, pero además están los titulares de derechos de uso, es decir, los arrendatarios, que tendrán por esta razón y por otras un gran protagonismo en esta ley, las comunidades de propietarios, las administraciones públicas en lo que excede el deber de conservación, es decir, estiramos la base de los sujetos obligados y salimos del molde tradicional del derecho español que quedan solo los propietarios, porque al tener una base más amplia, luego lo veremos con más, es una cosa muy precisa, se pueden financiar mucho mejor estas operaciones. La clave para entender esta ley, no está dicho así en ningún sitio, pero se ve así, juzgando por una y por otro, es el cómo asegurar la financiación de estas operaciones. Y la otra es la de la presión a los propietarios. Y el legislador sabe que no es tonto, evidentemente, y sabe que los propietarios llegan hasta donde llegan. Y como quiere sacarlo adelante, dice, bueno, pues muy bien, aquí va a haber más sujetos obligados que los propietarios. Así pues, volviendo por un momento atrás, vean, por mirar cómo se utiliza, digamos que el trasfondo tradicional del derecho español, pero como una goma lo va estirando, en este sentido que voy diciendo, ¿no? Por tanto, es lo mismo, pero ya no es lo mismo del todo, ni mucho menos. Y frente a esos sujetos obligados, la ley habla de la iniciativa. ¿Y qué es esto de la iniciativa? Que había pensado, hombre, pues de entrada la iniciativa la pueden tener los mismos sujetos obligados. Pero cuando el legislador separa una cosa de la otra, es porque parte de la idea de que pueden tener la iniciativa personas que no son sujetos obligados o instituciones que no son sujetos obligados. Y efectivamente ahí está el asunto. En determinado momento la ley dice, bien, otros que no tienen por qué ser los propietarios, etc., pueden también llevar a cabo este tipo de operaciones de rehabilitación y, por descontado, las administraciones públicas en determinados supuestos, digamos, llamativos, ¿no? Especialmente necesitados, ¿no? Vamos a ver, es una ley complicada, por esto estoy diciendo, es una ley con varias leyes dentro, ¿no? Artículo 9, dice, la iniciativa primero estarán legitimados los propietarios, esto, lo otro, por aquí, por allá, muy bien, los obligados. Obligados, como digo, es los que pagan la operación, los de los deberes. Y luego, y además dice, además de eso, tienen las empresas, entidades o sociedades que intervengan en nombre de cualesquiera de los sujetos anteriores. En definitiva, lo que viene a hacer aquí la ley de rehabilitación es trasladar, perdón por la redundancia, al ámbito de la rehabilitación lo que dijo la ley del 2007, después 2008, sobre el papel del urbanizador en general en la gestión urbanística. Es decir, un señor, que no es propietario en absoluto, que llega ahí, se supone que tiene dinero, que tiene técnica y medios, etcétera, y lleva a cabo esa operación. Ahí está en el artículo 9 de la ley y en esa separación entre el sujeto obligado y el de la iniciativa. Y en el apartado 2 del mismo artículo dice, bueno, y también las administraciones públicas pueden tener la iniciativa. Claro, administraciones, evidentemente, no son sujetos obligados, ¿no? Pueden tener la iniciativa. Y entonces ya dice, bueno, en determinados casos, situaciones de insuficiencia, degradación graves de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad de las edificaciones, situaciones de infravivienda, un poco lo de toda la vida, ¿no? En aquellos casos en que vemos, o sea, la administración es consciente de que no hay iniciativa, que normalmente será pues, porque es una rentable, la administración, los ayuntamientos, en fin, o las comunidades autónomas, esto ya depende de otra cuestión, pues evidentemente tiene que saltar. Esto ya no plantea mayores problemas para interpretarlos. Pero la clave está en esto, ¿no? Cómo la ley
siguiendo eso que estaba en el texto del 2000, ley del 2007, texto del 2008. En lugar de ir, digamos, seguir una orientación más propietarista, que sería, digamos, un poco lo más característico del gobierno que tenemos en este momento, sigue la senda de la ley del 2007. Es una cosa muy llamativa, ¿eh? Entonces traslada aquí el urbanizador, ese señor que no tiene ni un metro cuadrado y sin embargo tiene los medios, tiene la iniciativa y la administración en el fondo le delega para que lleve a cabo las operaciones correspondientes de urbanización y de gestión. Y aquí hace exactamente lo mismo en la transformación, perdón, en la rehabilitación. En el fondo, yo creo que de una manera bastante inteligente el legislador español se ha dado cuenta que esto requiere una gran especialización, que los propietarios pues no están por la labor, o que ponerlos de acuerdo en líneas generales es complicado, y este asunto de la rehabilitación roza lo imposible. Y entonces, pues muy bien, lo arreglo bajando del cielo como un deus ex machina a un señor que es este urbanizador rehabilitador y es el que va a llevar a cabo las operaciones, dándole esos poderes de que después hablaré, de expropiación, etc. Así que pues, la ley de rehabilitación no solamente mantiene lo que venía del 2007, lo refuerza. Quiere convertir a ese señor que nos cae del cielo, al urbanizador, que en este caso es rehabilitador, en la figura central de todo el asunto. Y sistemáticamente lo resuelve separando obligados de la iniciativa. Obligados son los pagantes de la operación y la iniciativa, pues es el señor, en fin, que tiene los medios, que sabe cómo hacerlo, que tiene que ser el empresario para entenderlo, ¿no? De una manera rápida. Bien. En cuanto a la planificación, esta ley. El tema de la planificación, que realmente lo conocéis vosotros, ¿no? Para nosotros es algo pues, más simple, pero hay un par de cosas que llaman la atención. Nosotros sabemos lo formal, pero lo que hay debajo realmente no lo sabemos, o no lo sabemos si nos lo cuentan. Si no, no. Claro, aquí el legislador, en el tema de, digamos, del enganche de la rehabilitación y la planificación urbanística, está muy limitado. Y limitado por una razón competencial que todos sabemos. Es que el Estado no tiene competencias normativas en materia de planificación para establecer reglas de los planes, procedimientos, etc. No las tiene. Pero bueno, aún no teniéndolas, dice un par de cosas que, digamos que no son reglas precisas, porque es que el Estado no lo puede hacer, pero da a entender un par de cosas y lo que da a entender es más que suficiente para vislumbrar por dónde quiere el legislador español que vaya a usted. Y por tanto, hay que tenerlo presente, ¿no? Lo primero, dice, o viene a decir, bueno, puede suceder que estas operaciones de rehabilitación alteren la ordenación urbanística vigente o no. Las dos, evidentemente. Bueno, supongamos que alteran la ordenación urbanística vigente. ¿Cómo se resuelve el asunto? Bueno, pues dice, pues habrá que modificar los planes. ¿De acuerdo con qué criterios? ¿De acuerdo con qué criterio, qué normas, qué procedimientos? Pues mire usted, puesto que las comunidades autónomas son las competentes en materia de planificación, y para regular la planificación habrá que estar a lo que diga la legislación autónoma. Muy bien. Pero a continuación, el legislador estatal, que evidentemente en este tipo de astucias está ya más que doctorado, dice, bueno, pero además de eso, abre la posibilidad, no niega lo primero, porque no lo puedo hacer, pero abre la posibilidad de que se apruebe de forma simultánea o de forma independiente de los planes urbanísticos generales, que aprueben planes específicos relacionados con las actuaciones de rehabilitación o regeneración. Es decir, aquí se está dando pie a una planificación, digamos, específica de la rehabilitación, especial de la rehabilitación, en paralelo, simultánea, independiente de la planificación urbanística general. Hombre, que evidentemente no tiene por qué contradecir la anterior, pero bueno, ahí ya en ese mundo de si contradice o no contradice, ya entramos en problemas mayores. Lo cierto es que esa idea tan asentada en el derecho español desde el año 75-76, ¿no? El 75, texto refundido 76, ¿no? De que los planes derivados son derivados, que derivan del planeamiento general, tratar de casar una cosa con la otra, etc. Aquí, como ha pasado ya en alguna otra ocasión, pero aquí creo que con mayor énfasis, aquí se quiebra, aquí se restaura. El legislador español no pone pegas a que los ayuntamientos aprueben simultáneamente o independientemente. Independientemente se puede entender de muchas maneras. Se puede entender en el sentido de que se tramite independientemente, pero no contradice el plan general. O se puede entender de otra manera, diciendo, oiga, el plan general puede decir mi señor Rosario, y yo, desde el punto de vista de la rehabilitación, digo esto. Ahí pues
es aquí hay un evidente problema, yo creo que vamos a ver que todos aceptamos cómo se hace este tipo de cosas. ¿Qué hay debajo de esto? Pues yo creo que debajo de esto pues hay de toda la vida. Yo creo que aquí nadie está pretendiendo crear estos planes especiales de rehabilitación. Para explicar, lo digo yo, el libro lo llama así, que contradiga el plan general. No, no se quiere esto, lo único que se quiere es rapidez y eficaz. Es todo el problema, es lo de toda la vida. Sabemos muy bien el tiempo que se tarda en elaborar el planeamiento general, luego viene nosotros, luego nos aquí, entonces el legislador español dice, no, es que no podemos perder más el tiempo. Y dice, bueno, entonces vamos a permitir el atajo, que son estos planes de rehabilitación, bueno, en paralelo, independientes, por aquí y por allá, y bueno, y probablemente si no llegan a contradicir y no tienen por qué hacerlo abiertamente el planeamiento general, no pasa nada. En el fondo, como ven, lo que quiere el legislador español es bajar las cifras del paro, no nos engañemos, ahí estaba el apartado 13 que he dicho antes, va a resolver los problemas de la rehabilitación, energéticos, etcétera, etcétera, y dice, bueno, pues si no cumplimos al pie de la letra el dogma de que la planificación derivada tiene que ser eso, derivada del planeamiento general, y rompemos un poquito ese dogma, tampoco se viene en un dogma. Hay cosas más importantes que los dogmas de la legislación urbanística española. Eso es lo que está en el fondo de la ley. No lo digo más, pero se intuye. Y luego, puede suceder otra cosa, y es que las actuaciones, sobre todo las edificatorias, pues que no requieran la alteración del ordenamiento urbanístico. Y entonces, bueno, pues realmente aquí esto ya es mucho más sencillo, es decir, o puede ser actuaciones edificatorias, es decir, casas adecuadas, o puede ser actuaciones conjuntas, es decir, las típicas actuaciones de gestión conjunta, ¿no? Si no hace falta modificar el planeamiento, y la verdad es que en muchos casos no será necesario, pues nada, bendito sea Dios. Y, por tanto, la ley lo que consigue hacer de una manera, digamos, sin modificar el planeamiento, son las dos cosas, ¿no? Ojo, la primera está clara, no ofrece ningún problema, que las actuaciones edificatorias y más, y dos, actuaciones conjuntas también, que afectarán a muchos, a X edificios, los que fueren, y eso se puede hacer siempre que eso no obligue a la modificación del planeamiento, se puede hacer perfectísimamente. ¿No ven? No hay más que, como diría yo, facilidades para que todo este tipo de operaciones, antes decía atajos, yo creo que es la palabra, se puedan hacer de la manera más rápida y más eficaz posible sin cumplir en fin, esas reglas bonitas y yo creo que muy, muy sabias, por otro lado, del urbanismo español. Luego veremos que estas cosas empiezan muy bien y nunca saben cómo terminan, pero bueno, eso ya lo veremos después. La gestión de estas operaciones. Pues aquí debo volver a lo que le decía al principio, ese ensanchamiento, ¿no? Es una goma, pues estira el texto del 2007, o sea, el texto del 2008, ¿no? Sobre lo mismo es otra cosa, ¿no? O en parte es otra cosa. Porque, claro, pues, lo que pretende la ley es que la gestión, participe empresas, entidades, sociedades, etcétera, etcétera, lo que antes decía, para retribuir la operación, para financiar las operaciones. Esta es la clave de eso. Una mayor base, ¿eh?, para poder financiar estas operaciones. Y desde la perspectiva, esto también salta algunas cosas que no tienen mayor importancia, y desde la perspectiva esta de la gestión importa también otra cosa, en la presente, ¿no? Claro, estamos siempre saltando de la legislación estatal a la autonómica. La gestión es autonómica, es decir, corresponde a las comunidades autónomas regular la gestión, los mecanismos de gestión, los procedimientos, etcétera, etcétera. Y por tanto aquí la ley estatal es que no puede ni abrir la boca siquiera, no puede decir una palabra, ¿no? Pero lo hace. ¿Y cómo lo hace? Pues dando una especie de salto. Dice, bueno, se podrán utilizar los mecanismos de gestión que están previstos en la legislación urbanística, o sea, en la autonómica. Y además, dice, bueno, también se pueden utilizar los mecanismos previstos en la ley de contratos del sector público y lo que está previsto en la ley de gestión local. O sea que el legislador español, como sabes, como un ratón, yo qué sé, unas cajitas de estas de los experimentos, ¿no? Que no tiene salida por un sitio, da marcha atrás e intenta salir por otro, ¿no? Como sabe que no tiene salida, porque las comunidades autónomas son las competentes en materia de gestión, ah, pero yo, legislador estatal, puedo decidir sobre cosas relacionadas con los contratos del sector público. Y entonces, bueno, pues se aplica también la ley de contratos. ¿Pero en qué se aplica aquí la ley de contratos? Aquí es verdad que puede aplicarse en aquellos casos en que la administración toma la iniciativa y entonces ella contrata. Eso es verdad. O bueno, la ley de bases de régimen local, no veo para qué, porque la ley de bases de régimen local, los ayuntamientos, tienen que aplicar la ley de contratos. O sea, el asunto es
estado de la legislación urbanística. O sea que realmente aquí no hay nada. Vamos a ver, el legislador estatal quiere, digamos, como diría yo, quiere estirar en la medida que puede sus competencias de gestión, pero como no las tiene, pues es algo que está condenado a fracasar. Es decir, los mecanismos de gestión son los que hay, los que están en las leyes autonómicas, y por descontado, cuando la administración sea la que contrate, por supuesto, tiene que utilizar la ley de contrato, y lo primero que dice la ley de contrato es que hay que concursarlo, ya lo sabemos, lo vas a adjudicar a esa deuda. Eso es, por tanto, no tiene ningún problema en principio, ¿no? Nunca se sabe. Y en cuanto a la financiación, y termina esta primera parte, que os he dicho que es la clave para entender esta ley, pues se regula más adelante con cierto detenimiento, y yo creo que lo más importante, siguiendo con esas ideas que he dicho antes, son unos convenios que prevé, fijaros bien, dice, convenios a celebrar entre los sujetos obligados, que sabemos cuáles son, básicamente los propietarios, arrendatarios y poco más. Convenios entre los sujetos obligados, las administraciones públicas, dice, los agentes responsables de la gestión, o sea, ese señor caído del cielo al que le encargamos la operación, ¿no? El rehabilitador, para entenderlo, que por cierto así está en alguna de las leyes autonómicas. Y entonces, en esos contratos que se pueden celebrar, uno de ellos es un contrato de cesión, pues consiste en que se le cede el derecho de explotación a terceros de fincas urbanas por un tiempo determinado, a cambio de aplazar una parte del coste de la rehabilitación. Así pues, aquí viene un señor, que es el que tiene dinero, es el que lo ha hecho, probablemente ha pedido dinero al banco. Y bueno, y hay otro que está por alrededor y que ha puesto algo de dinero. Ha puesto algo, pero no todo, evidentemente. Entonces, ¿qué se hace? Pues un contrato de cesión, de manera que se permite la explotación con un tercero, que será esa persona que ha hecho, o sea, el financiador en definitiva, o otro tercero de acuerdo con él, al que se le ceden las partes, no, por caso, parte de la obra, de las instalaciones, estoy pensando en los bajos, durante X años. Y de esa manera se financia este tipo de cosas. Así pues, la ley, si algo hace esta ley, es, como diría yo, purgar por un lado y por otro para buscar, dentro de los mecanismos tradicionales del derecho español, la forma de financiar este tipo de operaciones. Ensanchando la base, eso ha quedado claro, la base de los obligados, y en segundo lugar, los mecanismos jurídicos a través de los cuales se puede financiar este tipo de cosas. Es obviamente el problema, porque todos lo sabemos, los propietarios, por desidia, por edad, por esto, por lo otro, en muchísimos casos, sobre todo si quieres contar con ellos o con muchos de ellos, utilizando los mecanismos tradicionales, sobre todo mecanismos compensatorios, etcétera, que basado en la propiedad, jamás saldrían adelante este tipo de cosas. Vamos, pero no es que salga, lo digo en potencial, pero no es potencial. Y si no han salido hasta ahora, ¿por qué van a salir en el futuro? Por ninguna razón. Es lo que hace la ley, o sea, refuerza todos estos mecanismos con una administración pública muchísimo más poderosa en este mundo, en este sector de la rehabilitación, justamente porque no se ha hecho lo que se diga, lo que se quiera, se pudo haber hecho hasta ahora, pero es muy difícil, porque remover la voluntad de los propietarios es una cosa muy complicada, sobre todo si los tienes bien amarrados y bien sentados, es decir, a la silla. Y es lo que vamos a ver a continuación. Es decir, el tema de las, lo que llamamos los juristas, las expropiaciones accionatorias. Porque claro, todo esto está muy bien, esto que os acabo de contar, los años, el anterior, por aquí o por allá. Pero al final, un poco como sucede, ahora que Dios no lo quiera, hablan de guerras y cosas por el estilo, al final está muy bien, porque yo qué sé, volar por aquí, por allá, y mandar misiles, cosas así, pero al final los de infantería son los que tienen que llegar y ocupar sitios, si no, tenga nada que hacer, ¿no? Pues creo que sucede aquí. Hay que utilizar la letra menuda, los instrumentos jurídicos precisos. Y aquí básicamente hay dos cosas en las que la ley insiste, regula de forma distinta el texto anterior, y son esos dos que hay que citar. El tema de las expropiaciones accionatorias, que claramente se ve que el legislador español dice, esto es de lo que tengo que echar mano si quiero sacar adelante la rehabilitación. Y luego está el tema de los realojos, pues evidentemente es un problema muy delicado. Aunque eso no se regula de una manera penal distinta, solo se refunde y se mete ahí en el mismo saco. Muy bien. Esto de las expropiaciones accionatorias es un tema que acompaña al derecho español desde siempre, desde los años 50, digamos así, desde los 50 y pocos. Y realmente siempre ha estado prevista, no solamente en lo urbanístico, sino en general. Les recuerdo que la ley de expropiación
cosa que a su vez venía de una ley que regulaba la expropiación de fincas, porque no estaban debidamente explotadas, pues prevé esa ley, que es del año 54, de una manera, por cierto, muy moderna para la época y está vigente, prevé la expropiación por lo que llama el incumplimiento de los deberes de la propiedad. Por tanto, el derecho español siempre, en fin, estamos hablando de dos generaciones o más, ¿no? Siempre ha partido de la idea de que la propiedad va acompañada de unos determinados deberes, y si el propietario no cumple sus deberes, que por cierto no son deberes pequeños, son deberes muy serios, muy graves, si no los cumple, la administración está legitimada para llevar a cabo la expropiación de esos terrenos. Se produce en el ámbito agrario y luego se traslada al ámbito urbanístico. Y lo que hace la ley del 56, luego el reglamento de las ventas forzosas, los terrenos sin urbanizar, que es del año 64, y bueno, y eso luego va continuando y ha llegado hasta ahora con ciertas modificaciones. Sobre todo dos cosas. Una, para contar esto con un poco de detenimiento, para explicar esto bien, un poco, ahora. Porque después de la Constitución, evidentemente, como diría yo, si antes de la Constitución estaba justificado en el derecho español el llevar a cabo este tipo de expropiaciones porque el propietario no incumplía, aunque debo añadir a continuación, se ha hecho en casos contadísimos. Aquí no estamos hablando de algo de decenas, o sea, de cientos de miles de supuestos. No, estamos hablando de algo cuando estaba la ley y apenas se ha aplicado. Pues bien, después de la Constitución, que insiste tanto en esa idea de la función social de la propiedad, de los deberes, etcétera, etcétera, esto evidentemente resulta muy realzado y muy reforzado. Y es lo que hace la legislación urbanística, concretamente la ley del suelo, la ley de valoraciones del año 90, que dice a este respecto dos cosas. Esa ley es la primera que toca esta cuestión después de la Constitución y se ve por dónde van los tiros, y así han llegado las cosas hasta ahora. No hay un continuo perfectamente reflejado en nuestro derecho. ¿Qué es? Primera cosa. Claro, antes de la Constitución se decía, bueno, aquí se pueden vender, puede la Administración vender forzosamente estos terrenos que no están urbanizados, edificados por aquí y por allá. Pero si el propietario en el último momento se arrepiente y lleva a cabo la operación, es decir, puede truncar la iniciativa administrativa. El propietario en cualquier momento puede decir, yo lo voy a hacer, o yo voy a vender. Con lo cual, pues, toda la tramitación administrativa sencillamente no valía para nada. Así ha estado hasta hace muy poco tiempo. Con lo cual, ¿cómo diría yo? Lo que decía la ley estaba muy bien, pero en realidad era una amenaza no creíble, porque la propia ley, digamos que desmontaba, no creía en el sistema y desmontaba. ¿Por qué? Pues porque se basaba en el propietario, porque son un poco más mayorcitos, ya saben muy bien, y pensar que en el derecho español anterior a la Constitución, en fin, pudiera utilizar estas cosas de manera masiva, que era una quimera, evidentemente. O sea, que expropiar fincas o expropiar casas por incumplimiento del deber de una manera masiva, una cosa ni en broma. Y ya esa ley del año 90 incorpora una cosa que verán que va a dar muchos problemas. Y estaba sobre el tablero. ¿Qué es? Claro, porque antes de la Constitución se decía, a usted se le puede expropiar, pero se le va a pagar todo lo que vale. Y la ley del año 90, después de la Constitución, dijo, ya que usted ha incumplido, en lugar de pagarle todo lo que vale, en cierto modo le vamos a sancionar. ¿Y cómo? Le vamos a pagar como mucho la mitad de lo que vale. Ahí estaba la clave del asunto. Evidentemente, uno, para hacerlo así, y dos, para que el propietario se espabilara, ¿no? Antes de que la administración se lanzara a utilizar este mecanismo, lo que hace cualquier persona razonable es vender lo más caro posible lo que tiene. Bueno, pues bien, todo este asunto, ley del año 90, texto del año 92, está profundamente modificado, o resultó, hay que hablar en pasado, profundamente modificado por la sentencia 61/97 del Tribunal Constitucional, que pues no aceptó en los términos en los que estaba redactado el texto refundido, la propia ley, ¿no? El texto no hacía más que decir lo mismo de la ley, pues este asunto. Y ahora, pues es lo que tenemos que ver a continuación, cómo han quedado las cosas, porque el Constitucional, digamos que ha impuesto un determinado modelo en la Constitución de este asunto, y bueno, las consecuencias son lo que tenemos ahora, ¿no? Básicamente desde una perspectiva competencial de lo que puede hacer el Estado y de lo que puede hacer las comunidades autónomas. Mejor dicho, de lo que puede hacer la ley estatal y las leyes autónomas. Aquí hay varias cosas. Vamos a ver. Lo primero. ¿Quién puede decidir si se expropia o no se expropia? Estamos diciendo, ¿se expropia por incumplimiento de deberes? Pues la solución del Tribunal Constitucional en este punto es la siguiente. Primero, la ley estatal
las leyes autonómicas tienen que decir cuáles son los deberes de los propietarios, los deberes urbanísticos. Ahí está. Hay los deberes básicos, que son los que fija el Estado, y los deberes no básicos, que son los que fijan las leyes autonómicas. Y no se pueden cruzar entre sí. Unos son los básicos y otros son los autonómicos, o los no básicos. Paso siguiente. Y a continuación, la decisión sobre si procede la expropiación sancionatoria la decide el mismo que, la misma instancia, o la estatal o las autonómicas, que han fijado los deberes. Así pues, vuelvo sobre esto. El Estado dice cuáles son los deberes básicos y a continuación dice si sobre esos deberes básicos, todos ellos o algunos de ellos, los que le dé la gana, literalmente, se puede adoptar medidas expropiatorias. ¿Me habéis seguido? O sea, el Estado decide cuáles son los deberes y sobre esos mismos deberes decide sobre si procede llevar a cabo una expropiación por incumplimiento de los propietarios. Que puede ser de todos ellos o de algunos. Me da exactamente igual. O sea, por tanto, es algo que está, lo que llama la constitucional, dice, la declaración de la causa expropiatoria, es decir, si procede o no procede la expropiación de los deberes estatales. Y la comunidad autónoma hace exactamente lo mismo con los suyos. Puede añadir nuevos deberes a los básicos y a continuación decir, y si usted los incumple, procede la expropiación. Así pues, así es como se reparten los papeles. Esta es la primera cosa importantísima. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Pues la verdad es que los deberes básicos son realmente realmente importantes. Los deberes autonómicos añadidos, pues casi siempre están, son derivaciones menores, casi difíciles de separar de los básicos. Es decir, que realmente aquí lo importante es lo que ha hecho el legislador estatal. Y desde la perspectiva nuestra del tema de hoy, de la ponencia de hoy, hay una cosa clarísima. El deber de conservación es estatal. Es un deber básico fijado por el Estado. Y por tanto, le corresponde al Estado decidir si procede la expropiación en caso del incumplimiento del deber de conservación. Técnicamente, jurídicamente, este es el asunto. El propietario tiene el deber de conservación, ese deber tiene carácter básico, y por tanto, solo el Estado puede decidir que ante el incumplimiento de ese deber de conservación procede la expropiación, como digo, por incumplimiento. Y efectivamente es lo que hace la ley del 2007-2008. Y por cierto, ha habido algún momento que eso no estaba tan claro, pero no les voy a complicar la vida con esto, porque lo importante es que tengan claro esto. El Estado fija los deberes básicos y de ellos, de todos o de los que quiera, decide si procede la expropiación por incumplimiento. Para nosotros, para el tema de la rehabilitación, hay una cosa clara. El propietario tiene el deber de conservación, como dice el Estado. Punto. A continuación, el Estado ha dicho también que si se incumple, procede la expropiación. Y ya está. No hay más que decir en esta concreta cuestión de los deberes. Y de la separación entre la ley estatal y la autonomía. Y no puede haber cruces de un lado para otro, ¿no? Es una cosa muy importante. Segunda cuestión. ¿Y cuáles son estas medidas expropiatorias? Estoy hablando de la expropiación sanción, pensando en una expropiación típica, pero todavía tengo un rato, ¿no? Sí, 10 minutos, ¿no? 10 minutos, una cosa así, vale. Bueno, estamos hablando de expropiaciones que en realidad no hay esas grandes expropiaciones. Hay expropiaciones en el sentido estricto, hay ventas forzosas, que para el derecho español es como una expropiación, que la administración fuerza la venta. Es ella la que fuerza la venta, le priva al propietario de la facultad de disponer, de la facultad de vender y vende la administración. Y luego hay algo añadido en el año 2007, por cierto, muy realista, yo creo que muy bien pensado, que es la sustitución forzosa. Y es que el propietario mantiene la propiedad y la administración le, evidentemente, incumple, en nuestro caso, el deber de conservación, o el de edificación, lo fuera, para nosotros el de conservación, no lo hace, y la administración le impone a un señor ahí, básicamente el señor que tiene dinero para hacer esa obra y la hace. Y luego lo que sucede es que la propia administración, en fin, en función de los propios términos entre que se haya financiado eso, en fin, valorando una cosa y la otra, etcétera, etcétera, bueno, pues decide que el propietario antiguo, más el señor que, digamos, el paracaidista que nos han puesto ahí, pues se reparte en la obra, de acuerdo con la ley de propiedad horizontal. Esa es la sustitución. Es una cosa. En el fondo es lo mismo de la venta forzosa, pero digamos que más simplificado, más flexible y yo creo que mucho más práctico, porque lo de la venta es muy duro. Y de esta manera, ¿no? El antiguo propietario, es decir, tenías una casa de 4 plantas, por decirlo rápidamente, ¿no? Que se está cayendo, ¿no? Y no tienes dinero para mover ni una vía. Bueno, el ayuntamiento pone a un señor que tiene el dinero para hacerlo y lo va a hacer. Y así te dice, bueno, pues en función de lo que vale ese, tú te vas a quedar con una planta. Perdón, 10.
lo más importante es lo simple y lo sencillo, ¿eh? Conseguimos financiación, mantenemos lo sustancial de la propiedad y bueno, yo creo que es una cosa que está muy bien pensada. Sirve para lo nuestro de la conservación y en general. Quiero decir, conservación y en general edificación, urbanización, etcétera, etcétera. Sigo. Así pues, estas son las tres medidas. Las propias leyes autonómicas pueden inventar nuevas medidas, pero la verdad es que poco ha inventado. ¿Por qué? Pues porque es que no se puede. O sea, el derecho es muy condenado, muy tradicional. Pensar que puedes inventar cosas es muy difícil. No está ahí y bueno, con muchos intereses, pues eso, pues es muy difícil salir de ahí, ¿no? Quiero decir que no es fácil inventar cosas nuevas. Bien, una cosa importantísima: la competencia ejecutiva para adoptar esto. Porque hasta aquí hemos estado hablando de la ley. Estatal, de las leyes autonómicas que dicen estos son los deberes, procede la expropiación, y bueno, eso dentro de un despacho y de un gabinete pues es muy bonito decirlo. Pero ¿quién le pone el cascabel a la gata? ¿Quién decide? Aquí hay un problema, este de estos problemas prácticos que son decisivos en realidad, que todo lo condiciona. La ley del 90, que es donde viene todo esto, decía, bueno, muy consciente de que los ayuntamientos, los concejales, van a tener muy difícil adoptar estas decisiones tan duras tan impopulares, decidió que esto podía ser trasladado a las comunidades autónomas en caso de incumplimiento de los ayuntamientos. Pues las comunidades autónomas estaba previsto en acto. Entonces el Tribunal Constitucional, que a veces, en fin, a veces es un poco purista y no sé qué, en fin, a veces hace cosas bien, a veces no tan bien, como pasa con todas las instituciones, dijo, no, de ninguna manera, aquí se está produciendo una sustitución de los ayuntamientos. La sustitución como tal, que en estos términos no está prevista en la ley de bases del régimen local, esto va contra la autonomía local, entonces no puede ser. La verdad es que no puede ser, en un momento determinado también dejó ahí alguna cosa en el aire, pero bueno, eso se vino abajo. ¿Y qué ha sucedido después? Lo que ha sucedido después es, por un lado, que una buena medida, estas medidas no se han aplicado, porque vamos a ver cuál es el guapo del concejal en un pueblo pequeño, no tan pequeño, en una ciudad, que se atreve a adoptar este tipo de medidas. Dos. Y entonces, en los últimos años, lo que se está viendo en las leyes autonómicas es que, bueno, tratan de sortear esa, digamos, decisión del Tribunal Constitucional porque dejaba algún hueco, alguna salida, ¿no? Por ejemplo, hay una ley vasca, la ley del suelo vasca, que dice, bueno, si los ayuntamientos no actúan, lo hacen las diputaciones, por sustitución. Bueno, pues muy bien. Claro, como en el caso vasco, las diputaciones son medio instituciones locales, pues son una manera un poco rara, y bueno, se mantiene dentro de lo local, pero ahí está. Yo creo que es la salida correcta. Es decir, hay que trasladar, en la medida de lo posible, estas decisiones, si no lo hacen los ayuntamientos, a una instancia superior. La ley gallega, por ejemplo, dice, pues en determinados casos, no sé qué, de vivienda de la protección oficial, ya, lo puede hacer el Instituto Gallego de la Vivienda y del Suelo, y se traslada a la comunidad autónoma. La ley de Castilla y León dice, bueno, si están en juego intereses supramunicipales, que es una expresión y una técnica que utiliza en varias ocasiones, ahí, digamos, saltamos de lo municipal a lo autonómico, es decir, la comunidad autónoma puede adoptar esas decisiones porque vea que están en juego intereses supramunicipales, en este caso, no sé, pues que estemos ante una rehabilitación de gran calado, que el ayuntamiento no está capacitado, que es un ayuntamiento pequeño, etcétera, en fin, cosas de este tipo que conocemos todos perfectamente. Así pues, aquí hay un problema muy gordo que se reduce a esto, ¿no? Aquí, a la autoridad administrativa capacitada en términos reales para adoptar este tipo de decisión. Y hay un escollo, que es el de la autonomía local y los mecanismos de sustitución, que no tiene una salida fácil en la ley de bases, porque cuando se hizo en el año 65 era pensando que, en fin, que los ayuntamientos no podían ser sustituidos, y es una cosa, en fin, es un escándalo que eso esté demostrado. Y usted, no pasa nada. El ayuntamiento no lo hace, lo hace la administración superior, y ¿qué pasa por eso? No pasa nada. Pero ya ves tú qué drama, es una cosa increíble. Una de estas cosas que, ¿por qué? Sobre todo en los ayuntamientos. Una digamos, tipología de la administración, una estructura de la administración local como la que tenemos, ¿eh? Que tenemos ayuntamientos grandes, pues tenemos, en fin, capitales, unos 200 más o menos, 150, 200, ¿no? Y los demás son todos muy pequeños. Si está usted encargándole cosas, pues que no lo van a hacer. Este es otro tema distinto, ¿no? Estamos relacionados también con esto. Necesitamos una administración local adecuada a las características del asentamiento de la población en España. Una administración local que sea una fantasmagoría, ¿no? Es decir, los miles de ayuntamientos españoles que tienen 1.000, no sé qué, 2.000, hasta 5.000 habitantes, ¿qué demonios van a hacer? Si eso es una broma, si es un problema de puramente económico, ¿no? Esto está muy relacionado con esa otra cuestión. Bien, y con
continúo. El tema de las medidas expropiatorias, o sea, la reducción de la indemnización. Decía, antes de la Constitución se le pagaba todo, la ley del año 90 dijo, como mucho se le paga el 50%. Entonces el Tribunal Constitucional también aquí dijo, bueno, pues aquí realmente el Estado no puede decidir eso, porque eso es algo, el Estado puede decir algo con carácter básico, pero no puede establecer eso con todo recodo, porque entonces el Estado salta de los suyos al papel autonómico, tal, por aquí y por allá. Entonces, la ley del 2007, digamos, movida por la propia jurisprudencia constitucional, dijo, bueno, pues el tope es el 50%, pero la ley autonómica puede decidir, tope por abajo, pero la ley autonómica puede decidir que se le pague como indemnización al propietario del 50% para arriba, hasta donde le parezca. Digo, del 50% para arriba. Y claro, esa es una cosa indiscutible. Es decir, si las leyes autonómicas pueden decir que a uno se le va a pagar el 90% o el 100%, oiga, es que este país es un país que de ninguna manera encaja la Constitución. Es decir, hay que garantizar que el estatuto de la propiedad es el mismo. Y por tanto, como mucho, lo lógico es que la ley estatal establezca pues, unas horquillas, como hace en el tema de los deberes, del deber de cesión, etc., en el artículo 16. Pero lo que no puede ser que cada comunidad autónoma establezca la indemnización que le parece, no tiene pie ni cabeza. ¿Dónde hay aquí un problema, no? Es un problema pequeño, es lo que se le va a pagar al propietario. Y no es lo mismo decirle, se le paga a usted todo lo que vale, a decirle, se le paga a usted el 50%, como decía el texto del 92, y un detalle. Todas las leyes autonómicas que se han dictado en los últimos años, a partir del 2007, han tocado otras cosas, pero esto no lo han tocado. ¿Y por qué? A modo de ver, porque son conscientes de que no lo puede tocar, de que no es conveniente que lo toque, porque lo suyo es mantener justo lo que decía la ley de la venta y que el Constitucional se encargó de estropear. O lo que diga, pero lo que no puede haber son normas distintas, una en cada, que no se mueve, otra por aquí, otra por allá, porque eso es una locura, que eso va contra la propia Constitución y las competencias del Estado. Bueno, luego aquí un pequeño problema más, que es un problema jurídico, aunque algo también tiene que ver con para vosotros, o simplemente para vosotros, que es la propia naturaleza jurídica de estas expropiaciones, porque dice el Tribunal Constitucional. No son sanciones, dicen los autores, los juristas, no sé qué, que son expropiaciones a hacer, no son sanciones. Bueno, lo que quiere decir el Tribunal Constitucional es que no se aplica el procedimiento sancionador del artículo 25 de la Constitución, sino que solo se aplica el artículo 33 de la Constitución, que prevé el régimen de las expropiaciones, etc., etc. Pero hay una cosa muy importante para nosotros, y es que, para vosotros, para mí por supuesto, es que, ojo, no se trata, como a veces se dice, de que estemos ante un hecho objetivo, como si sucede en la ruina. Aquí no hay algo exactamente objetivo. No se ha producido la conservación, tenemos un edificio en malas condiciones, etcétera, etcétera, y por tanto, es propio sin más. No, no cabe tal cosa. Aquí debe haber un incumplimiento del propietario. Es decir, la administración tiene que demostrar que ha incumplido el deber de conservación. Esta es la clave jurídica de todo el asunto. Y por tanto, claro que pueden darse situaciones en que la administración, de acuerdo con un criterio de proporcionalidad, diga, bueno, pues usted no ha podido cumplir, pero a lo mejor puede cumplir dentro de 6 meses, le damos una prórroga, etcétera, etcétera. La ley de Castilla y León es quizá la que en este punto lo dice de una manera más clara, ¿no? Que hay que seguir un criterio, digamos, razonable de proporcionalidad. Está, por cierto, las propias sentencias de lo contencioso esto, claro, entonces esto lo ve con mucho más detenimiento, con mucho mayor detalle, ¿no? Y debajo de la proporcionalidad, esta idea de que esto no es algo puramente objetivo, como sea la ruina urbanística, esto es algo muy subjetivo, ¿no? Objetivo quiere decir que el propietario pues, no ha cumplido, pero bueno, pues vamos a una prórroga, vemos qué condiciones no puede hacer, qué condiciones no. En definitiva, que haya aquí algo que nos guste, ¿no? O no nos guste, que tiene carácter sancionatorio, es decir, al propietario que hemos puesto un deber, no va a cumplir y reaccionamos. Pero hay que ver por qué razón no ha cumplido. No queda más remedio, hay modo de ver que hacerlo. Bien, y termino rápidamente. Vamos a hacer, ¿verdad? Con el tema del realojo y del retorno, que son instituciones conocidas en el derecho español y que se cruza lo nuestro con el derecho civil, evidentemente. Y aquí la ley la regula en el artículo 14, con todo detenimiento. Cosas realmente muy nuevas, francamente, no hay. Lo que sí hace es refundir todo lo que había hasta ahora, que estaba pues en parte en la ley de arrendamientos urbanos, en el texto refundido del 92, y que esto se ha ido tocando una y otra vez, añadiendo cosillas, había algo incluso en la propia ley de 2007, muy poco, pero algo, y bueno, y lo que tratan es de poner esto todo junto de un artículo larguísimo que tiene una página y media.
aquí, básicamente, pues hay dos o tres cosas tradicionales de nuestro derecho que son las siguientes. La primera, si se utiliza como sistema de gestión la expropiación, cuando es la administración la que expropia, pues muy bien, la administración expropia y entonces hay que realojar a los afectados. Entonces, como dice aquí ahora la ley, la entrega de la vivienda de reemplazo en el régimen que se viniera ocupando la expropiada, propiedad o un arrendamiento, ¿no?, equivaldrá al abono de justiprecio expropiatorio. Por tanto, aquí es muy sencillo. En el caso de las expropiaciones, la administración, una de dos. Esto es el criterio y la voluntad del particular, ¿no? O bien le paga el dinero que el particular quiere, o bien le paga en especie. Y en especie es realojando, ¿no? Y ya está. Cuando no es la administración la que gestiona por la vía expropiatoria, sino que lo hace ese promotor, ya sabemos que ese es el deseo de la ley en realidad, dice, cuando se actúe mediante ámbitos de gestión conjunta, etcétera, etcétera, mediante procedimientos no expropiatorios, bueno, pues aquí entonces la ley estatal se remite a lo que dicen las autonómicas, y en nuestro caso la de Castilla y León dice en la disposición adicional primera, a propósito de los derechos de realojo y retorno, lo siguiente: en las actuaciones integradas sin expropiación, ya lo sabemos, se aplicará lo siguiente: corresponde la obligación de hacer efectivo el derecho al realojo al urbanizador respecto a los ocupantes legales afectados en régimen de propiedad. Así pues, a los propietarios les paga el realojo el urbanizador. Y el propietario paga el realojo a los arrendatarios. Esta es la decisión de la ley autonómica, que en definitiva es una derivación, un desarrollo de la ley estatal, del artículo 14 de la ley estatal. Bien, y a continuación tenemos otro problema, que es el problema de dos, está en la ley de arrendamientos urbanos de hace muchos años, el problema del retorno y el alojamiento provisional. Retorno, que es lo definitivo, y el alojamiento provisional de los arrendatarios cuando se actúe de una manera aislada. Y la respuesta de la ley es muy sencilla: corresponde al dueño de la nueva edificación facilitar el retorno y antes del retorno, pues facilitar el realojo. Entonces, establece aquí toda una serie de criterios. Ojo, por cierto, teniendo en cuenta claro una cosa: que este derecho es por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento. No es que este señor le haya caído de repente aquí, no se sabe qué, de ninguna manera. Usted tenía ahí un derecho de arrendamiento por tanto tiempo, bueno, pues muy bien, y eso es lo que se le mantiene. Y agotado el contrato de arrendamiento, evidentemente ha desaparecido. Lo leo por si acaso. Cuando se actúe de manera aislada y no corresponda aplicar la expropiación de la administración y lo conjunto, ya lo hemos visto, es el urbanizador, los arrendatarios que, a consecuencia de las obras de rehabilitación o demolición, no puedan hacer uso de las viviendas arrendadas, tendrán derecho a un alojamiento provisional, así como a retorno cuando sea posible, siendo ambos derechos ejercitables frente al dueño de la nueva edificación y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato. No hay interés en la renovación. ¿Eh? No hay interés en la renovación de ese contrato. Eso ya lo que diga la ley de arrendamiento, aquí a nosotros nos trae ese cuidado. Lo que diga la ley de arrendamientos urbanos, que nosotros no entramos en eso. Dice, las posibles renovaciones son de acuerdo con la ley, que ahora no son tan sencillas tampoco, ¿no? Entradas están fijadas, plazos están fijados, ¿no? Esto ya no es nuestro asunto. Digamos que aquí, este es un complemento de la ley de arrendamientos. Pero aquí la ley no entra, digamos, en la regulación de los arrendamientos. Y se toca. Como derecho. ¿Eh? Como derecho al que ha retornado y se le ha acabado. Eso no es tal cosa, para nada. Aquí lo que dice está muy claro: frente al dueño de la nueva edificación y por el tiempo que reste hasta la finalización del contrato de arrendamiento. Por tanto, lo que pasa con el arrendamiento está en la ley de arrendamientos urbanos y a nosotros nos trae sin cuidado. Y a la administración también, es una cosa puramente civil. Bueno, entonces a continuación establece, dice, pues en caso del retorno, el propietario de la finca deberá proporcionar una nueva vivienda, establece unas normas de procedimiento, dice que hay que ofrecer una vivienda al interesado, una vivienda de sustitución, en determinadas condiciones, incluso con
mucho detalle, con 90 metros de superficie, más o menos las mismas condiciones, en fin, todo esto está regulado aquí con todo detenimiento, y la verdad es que no, son cosas de puro detalle. Y la ley autonómica, a propósito de esto mismo, dice que las actuaciones aisladas sin expropiación, que es donde estamos, yo creo que son normalmente las más conflictivas, ¿no? Dice los ocupantes legales que constituyan su residencia habitual, que por cierto es residencia, esto nada tiene que ver con locales de negocio, se aplica solo a la residencia, claro, ¿no? O sea, a la vivienda. Que constituya su residencia habitual en el régimen de alquiler, tendrán el derecho de retorno regulado en la legislación de arrendamientos, remisión a la ley de arrendamientos, así como el de ser alojados provisionalmente en condiciones adecuadas hasta que sea posible el retorno, correspondiendo la obligación de hacer efectivos tales derechos al propietario de la vivienda. Prácticamente es lo mismo que está la ley estatal. Esta es otra cosa también, lo dejo ya aquí, bueno, evidentemente, volviendo al tema de la financiación, que es la clave de este asunto. Claro, esto sube, esto son muchos gastos, ¿no? Pero aquí está en el derecho español, y esto es una cosa intocable, ¿no? Nadie se lo ha pasado por la cabeza, en base en las actuales circunstancias, pues es una contrapartida absolutamente inevitable a la realización de estas operaciones. En el fondo, tienes que contar con el que financia esto, tienes que contar con unos propietarios totalmente mayores, que no tienen dinero, ni ganas de meterse en líos, y dos, pues con este problema de los arrendamientos. Y bueno, esto lo complica, pero bueno. No queda más remedio que asumirlo, y por otro lado, el legislador español, repito lo que he dicho antes, lo que procura es, pues es eso, darle tal base financiera a este tipo de operaciones que incluso con estas babelas y con estos, y con todos estos de ahí, las operaciones sean rentables, porque no nos engañemos, el término de verdad, y no pasa más. Realmente todo esto está muy bien. El marco español, por aquí, pero está todo muy bien, pues se puede perfeccionar, pero no está mal. Ahora, si se quiere que esto salga adelante, tiene que ser rentable. Y si no, ni siquiera las expropiaciones sancionatorias funcionarán. ¿Por qué? Porque la vida es así. Esta es la clave del asunto. Convertir esto en operaciones rentables que técnicamente estén bien hechas desde el punto de vista de planificación, urbanística, etcétera, etcétera. Bueno, y a partir de ahí, bueno, pues realmente esto, visto desde la perspectiva, digamos, de un extraño, digamos, de un externo en este asunto, pues es una cosa completamente necesaria, ¿no? O sea, ves las ciudades españolas, para los centros, etcétera, ¿no? O para, hombre, el ejemplo que voy a poner sirve a medio. Estaba pensando en las ciudades alemanas, para que las ciudades alemanas, es que las han rehabilitado hace una generación y media, porque no es todo para el medio, ¿no? Las han rehabilitado, se han hecho nuevas, ¿no? Las han tenido que levantar. Pero bueno, sea lo que fuere, es evidente que, por diversas razones, está claro que para muchos años el destino del urbanismo español es rehabilitar, y rehabilitar, y rehabilitar. Y bueno, y no queda más remedio que hacerlo. Queda más remedio, es una mala expresión. Conviene hacerlo, es una ocasión maravillosa, ¿no? En lugar de ver el lado malo de todo este lío, en el que estamos, en este fregado, en el que estamos metidos, pues hay que ver el lado bueno, ¿no? ¿El lado bueno qué es? Bueno, pues que probablemente jamás hubiera hecho esto a esta velocidad, con estas ganas, si realmente no se hubiera dado esta circunstancia, para no aprovecharla. Y es absolutamente necesario. Para eso no hace falta ser un arquitecto ni abogado, ni nos quedas un paseo por cualquier ciudad española, realmente es una cosa. Lo de Madrid, a mí no debes de escándalo.